Pensamientos sanadores correspondiente a hoy, 13 de noviembre. Alaba a Dios Padre. El mismo Jesús nos enseñó con su ejemplo a alabar a nuestro Padre Celestial cuando exclamó: Yo te alabo, Padre Señor del cielo y de la tierra, porque has mantenido ocultas estas cosas a los sabios y entendidos, y las has revelado a la gente sencilla. Sí, Padre, pues así fue de tu agrado. Mateo, capítulo 11, versículo 25. Hay muchos católicos que oran diariamente a Jesús y al Espíritu Santo, pero cuando rezan la oración del Padre Nuestro, sienten un distanciamiento afectivo y espiritual de la primera persona de la Santísima Trinidad. También están aquellos hombres y mujeres que aún no han experimentado de manera personal la misericordia y la ternura de Dios Padre, quien como Él, en la parábola del Hijo Pródigo, nos espera a cada uno de nosotros con los brazos abiertos para que sumerjamos nuestro rostro en su pecho. Tómate un rato para alabar a nuestro Padre Dios y para abrirle al don de la filiación. Romanos, capítulo 8, versículo 15. Ustedes no han recibido un espíritu de esclavos para volver a caer en el temor, sino el espíritu de hijos adoptivos que nos hace llamar a Dios, Abba, es decir, Padre. ¿Por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti.